Lo que flipamos del perro, vale, yo lo primero que pienso, mira, yo estoy así de jueves, que encima yo estaba así, super focus, pum, y de repente veo un perro, y me quedo así, digo yo, digo, los objetos no eran ahora, ¿no? Bienvenidos, familia, que os he tenido abandonados, os he tenido abandonados una semana, pero por muy, 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 muy buena razón. Hoy ya empezamos a tener seguidores, según nos hemos empezado, pero qué velocidad. Habemus Papa, habemus bi. Papa, Mau Asesino se corona primer bicampeón mundial de la historia. Os tengo un vídeo muy, muy chulo, muy chulo, muy chulo, que os va a gustar mucho. Y luego quiero que me hagáis preguntitas de qué os gustaría saber, de qué creéis que ha pasado en el hotel o qué no ha pasado en el hotel. Porque eso ha sido... Bueno, os voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido esto, ¿vale? Fue una odisea el tramitar todo el papeleo. Vaya aventón que hiciste, Indica. Muchas gracias, Esther. Joder, si parece que soy yo el que ha competido, ¿sabes? Que he sido yo el juez y toda la peña felicitándome como si hubiera sido aquí mejor que Mau. Hola, Carmenchu, buenas noches. Fue una odisea llegar a Chile, sacar todos los papeles, porque estaba muy, 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 muy complicado. A la gran mayoría nos rechazaron la entrada directa a Chile. Teníamos que enviar papeles y no, no lo dejaron. Llegamos a Chile, tardamos 2 horas, 2 horas y media en salir del aeropuerto. Nos hacen la PCR, nos llevan al hotel, nos dejaron en cuarentena, pero dentro del hotel, ¿vale? Y todo lo que he visto en redes han sido comentarios positivos. Sí, la verdad que sí, ¿eh? La verdad que yo me puse a llorar al día siguiente, volviendo entrando en el aeropuerto. Se me caían las lágrimas porque veía mensajes y decía yo, ¿pero qué pasa? Bueno, entramos en el hotel. Una piscina de la Repolla, todo muy bien, fue como, vale, pasar del invierno al verano, a gustísimo, relajado, lo disfruté, me vino muy, 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 muy bien. Y al día siguiente nos movilizaron a todos a Viña del Mar. Llegamos el lunes a Viña del Mar y... Muchas gracias, Esther. Y... Hasta el Quesadilla dijo que... Quesada dijo que yo fui el MVP de los... ¿En serio? Quesada dijo que yo fui el MVP de los jurados. Esto es la hostia. ¿Ahora mis enemigos van a ser mis amigos o qué? Llegamos a Santiago, vamos a Chile, a Viña del Mar, que Viña del Mar está en la costa. Para que os hagáis la idea de clima, es como decir que era como junio, ¿vale? Mayo, junio, junio más bien, y estar junio en Madrid o estar junio en Euskadi. En Madrid hace un calor increíble y en Euskadi hace fresquito porque estás en el mar, ¿vale? Día increíble, todo sale súper guay. Y decido al día siguiente pues irme a patinar, ¿no? Que como sabéis me llevé el skate. Y me fui a patinar y estaba en recepción del hotel y justo viene la jefa. Muchas gracias, Carmenchu, cariño. Este Guille, un saludo. Y justo estaba una de las chicas que se encargaba de medios y de vídeos de Red Bull Chile y me dijo, ah, pero tú... Ese Charlie Pro Gamer, un saludo. Me dice, ¿pero tú patinas? Y le enseñé un vídeo que tengo haciéndome una barandilla gigante, me dice. Tú no te vas al skatepark solo, ¿vale? ¡Cómo me gusta el sonido del dogo! Cuando se suscribe a alguien. Y Red Bull me iba a poner una van, un transporte al skatepark. Que desde el hotel en patín tenían 20-25 minutos. Y me llevaban, y vino la chica esta, vio que patinaba y me dice: ¿Quieres que llevemos el equipo de cámaras? Y digo: Joder, vale. Y Ser Kofu, el speaker de México, me dije: Mica, yo me voy contigo. Nos llevamos él y yo andando. Luego nos llevan en vans. De repente, cuando ve cómo patino, dice: Vamos a llevar un equipo de cámaras. Y yo, pues vale. Y de repente empieza Jonny Beltrán: Yo puedo ir. Y empieza Tesla: Yo también quiero ir. CO2: Yo también voy. Caillou: Yo también voy. Va, que aparecimos en el skatepark toda la trupe, ¿sabes? Media internacional ahí. Imagínate. Según llegamos, empezamos a armar jaleo. Yo patinando, intentando los trucos. Y estos gritando como loco. Cada vez que me cambiaba un truco, gritando como loco, ¿sabes? Y fue como. ¡Buah! Que me pegué dos culazos. Que esto era el martes y llegué el domingo. Y ahí es cuando me di cuenta que tenía jet lag. Porque decía, ostras, cómo me cuesta aguantar. Me afeito con una rueda. Gracias por el...
Escúchame. Ahora me toca calificar a mí. Hicimos el vídeo ese. Asesino. No, pues a Mau seguramente me le traiga. A Mau seguramente me le traiga. A Tesla, Johnny Beltrán vais a tener. Vais a tener a Éxodo, vais a tener a Cacha. Por aquí están flipando porque, claro, en la oficina no he dicho nada. No, saluda. A ver, la mano anónima esta. La mano anónima, mira, esta es la mano de una persona que está flipando con los invitados. El puto perro, que es igual que el de Gazir, ¿sabes? Me llegó un mensaje a mi cuenta que ponía Invert, hijo de puta, seguro que el perro era tuyo para desconcentrar a RC. Lo que flipamos del perro, vale, yo lo primero que pienso era, yo estoy así de jueves, que encima yo estaba así, super focus, pum, y de repente veo un perro y me quedo así, digo, los objetos no eran ahora, ¿no? Es lo primero que pienso, digo, los objetos no son ahora, claro, mi cabeza piensa, Red Bull se ha vuelto a superar, es que en 2014 aparecía gente disfrazada, ¿cómo se cuela un perro? Vale, pues os lo voy a decir, no tengo ni idea, el perro, no sé cómo pudo entrar porque tenía que pasar 3 o 4 controles, ¿sabes cómo? Era el perro narco, el perro, yo creo que cavó un túnel y entró porque había un pasillo gigante, no era de un periodista, Luis, era un perrito abandonado, tío. En Chile hay una cantidad de perros abandonados, hermano, horrible. Y encima el perro entra, pum. Claro, en la puerta del evento, pum, uno. La puerta de los VIPs, lo entra, pum. La puerta en la que te acreditas y pasas un pasillo gigante. Pasa el perro el pasillo entero, ¿vale? Y ahí pues había 10.000 sitios va a estar. Y de repente entra al escenario, esquiva a todos los técnicos, sube, es que no fue directo, sube a donde el DJ, así como el hocico, se bajó las escaleras, dio la vuelta y apareció en el escenario. Y mi cara de... ¿Pero qué cojones hace un perro aquí? ¿Sabes? Y Gazir se que imagínate, que encima te ponen un perro que es igual que el de Gazir. Gazir se quedó como... Pero, a ver, ya, yo sé. Esa fue la única persona no acreditada que apareció en el evento, ¿vale? Fue espectacular. El sabor personal que me ha quedado ha sido muy bueno porque por primera vez en mi vida no he recibido críticas. Bueno, a ver, sí me han llegado mensajes de crítica, ¿no? Porque sí, siempre te llegan, pero ha sido brutal. Ha sido como, joder, qué guay. Y en Twitter, de hecho, y en Insta me han llegado... mucho, pero una pila de mensajes de pidiendo perdón por haberte hateado, has votado muy bien, has sido el MVP de los jurados. O sea, ya lo que me habéis dicho, que hasta Quesada ha dicho que ha sido el mejor juez, eso te juro que me está llegando al corazón. Al final me voy a hacer amigo de él. Yo tengo aquí una persona que freestylea en su tiempo libre, que tiene el flequillo más largo de lo que lo tenía cuando le dejé. Le ha crecido. ¿Os acordáis de esa pequeña seccioncita que íbamos a tener? ¿Os acordáis? Pues por favor, que pase mi ex compañero de piso, Kensuke. ¡José! Madre mía, ¿cómo nos encontramos, caballero? ¿Cómo funciona todo? ¿Cómo estamos? Te ha crecido el pelo mogollón. Poquillo, un poquillo. ¡Un poquillo! Y el fondillo de la habitación, mira qué flashy, ¿El qué? El fondo de la habitación, mira que está plástico. Pintado, ¿no? Nos hemos pintado y reordenado todas las habitaciones. Sí, ¿no? Hombre, qué bien se vive. ¿Qué tal se vive sin mí? ¡Fua, increíble, bro! Ahora la casa parece una casa. ¡Hijo de puta! Ahora la casa parece una casa. ¡A dónde vamos! ¡No quiero enrollarme por aquí! Cosas Random, episodio 2. Hemos estado hablando de lo del perro, pero ahora vamos a traer otro momento clásico que ha ocurrido en este evento para que lo recordemos todo. Escone, sus enfrentamientos fueron la boya. En la primera le ganó a Sexodo Lyrical, en la segunda le ganó a... ¿Quién era que le tocó? ¿Reversex? En la tercera ronda le ganó a un señor del público y ese es el momento que queremos recordar. ¿Puedo decir una cosa? Mira, el muchacho este que hay aquí con la gafa, que tiene más años que un gnomo, no para de faltarle respeto a toda la gente que estamos aquí arriba, nos está haciendo cortes de manga, nos está insultando. Quiero que la peña lo vea porque aquí no tiene hueco, campeón, ya sabéis. No, te vas ahí tú 100%. ¿Lo echamos o no lo echamos? Chao, campeón, ánimo. ¿Qué huevos tienes con el tío? No aceptamos acá falta de respeto en la cultura.
Pero no lo vamos a contaminar por algo negativo. Qué grande, ¿eh? Otro jodido nivel el Chemi. Pero la cosa no termina allí, porque yo al episodio de hoy de Cosas Random quiero traer gente que ha sido eliminada en batallas, no precisamente por haber sido peor que su rival. Parte número 1, tenemos un evento que no sé si tú te acordarás, Endika, y alguno de los que está por aquí seguro que se acuerda, que es la Red Bull Nacional de Cuba de 2017. ¡Ostras, Pedrín! ¿Sabes por dónde? Ponme la imagen aquí un momento, segunda imagen. La palabra, palabra culo. Ahí vamos a ir. Pero no le desveles al público todavía cómo va la gracia. Este evento en cuestión, ahora que lo tenemos, se llamó potaje urbano, porque por algún motivo no se permitía, ¿cómo te digo?, utilizar el nombre Red Bull Batalla de los Gallos y tal. Ocurrió en Cuba, tal, la Plaza Roja de Colón y tal. Ahí tenéis el cartel en la pantalla, pero aquí viene la parte graciosa. Voy a poneros en contexto del primer clip que os traigo. El tanque, uno de los mejores participantes del día, se enfrentaba por fin a uno de los favoritos del día, el ciudadano. ¿Dónde está la gracia de lo que ocurrió aquí? Que votaron al tanque, ganó él, y esto no te lo puedes imaginar porque no pasa en ninguna otra maldita Red Bull ni nada por el estilo. Agarró el host, imagínate al host que coge durante un momento el micro y dice: a mí quiero decir que los dos que han pasado de esta ronda son no sé qué, como que son de la misma región o del mismo no sé qué. Es como echándole la culpa a uno de los jurados por haberle votado. Y el del jurado se enfada, se levanta y empieza a decir: yo, bueno, os dejo mejor que lo veáis porque casi acaban a piña. Casi acaban a piñas. A una, trozo de vídeo. A la dos. Y a la tres. Voy a decir algo desde el corazón. Y estoy sentado aquí en una silla en Colón. Primera batalla que veo que se me ahogan los ojos, pero es una pena. El primer campeón, el último, fueron Colón. Un aplauso para el ciudadano. Yo no tengo favoritismo por nadie. Yo, la versión. No. Vaya locura, hermano. Es magnífico. La gente mira, yo no tengo favoritismo por nadie, yo no. Imagínate eso en la internacional por un momento. Tú estás allí sentado en la batalla de Gazir contra Raptor, botas a Gazir y de repente pilla el uno de los hosts del micro y empieza: yo no quiero decir nada, pero los dos que han pasado esta ronda son españoles. Muchas gracias y un aplauso para Raptor. Y te empiezan a señalar todos como: Inver español, Inver... Hostia, ¿eh? Pero la cosa... Sí. No, yo no voy a... Tú no digas nada que te puede llover, ¿eh? Pero se mejora todavía. Porque en la siguiente ronda de este hombre, el tanque, ocurre efectivamente el clip que quieres comentar tú. Este señor se enfrentó contra alguien que se llamaba Positivo. Y cuando la batalla estaba en un apogeo increíble, de repente dice el Positivo: ¿ah, sí? Porque le hablaron de su madre y dijo: a tu madre yo me la voy a jamar por el culo. Y en ese momento, bueno, dejo que las imágenes hablen por sí solas. Yo dije, y admití, que el cometer un error le iba a costar la batalla. Caballero, yo soy un tipo justo. Déjense de locura. El ganador de esta batalla, este año, se llama Itaki. No, y ahora pide perdón. Espérate, no. No está el vídeo cuando pide perdón. ¿Tú lo has visto, José?
¿Pide perdón? ¿Cómo es eso? Sale es que yo este vídeo, ¿sabías por qué lo he visto? Este vídeo me le pusieron 24 horas antes de que yo fuera juez en Cuba. No, increíble. Y me dice Johnny, FJ, Force y esa cruz de quién. Inver, acaban de cortar una batalla por decir la palabra culo. Como te hagas un freestyle no sales de Cuba, lo sabes, ¿no? Jonathan, tú sabes cómo es nuestro manager. Jonathan estaba en plan de... Endika, por favor, bro, no hables de política ni digas nada. Endika, que no sales del país, ¿sabes? ¡No! Así, ¿sabes? Y el tío sale después diciendo, coge el micro, así dice, amigo, lo siento de corazón, ¿verdad? Perdónenme, yo dije la palabra culo, sé que no te lo tenía que haber dicho, pero es freestyle y a veces se me escapa algo. No volveré a decir culo improvisando. ¿Pero cómo puede ser posible que en una final nacional de gente insultándose no permitan decir culo? ¡Me parece una locura! Pues porque es no Cuba, tienes... hermano. Porque es Cuba, hermano, y no les dejan decir nada. Vaya tela. ¡Apoteósico! A todos los que estéis, a todos los que estéis viendo esto y que no os halléis, de aquí se origina la gran frase de yo lo advertí. Yo se lo advertí. Y bueno. José, final... dímelo. José, una competición que no puede decir la palabra culo. Pero se llama potaje urbano, que hace apología a la droga, ¿sabes? Potaje urbano. Esta competición la vamos a llamar tu madre es una pi, pero no podemos decir la palabra teta, ¿sabes? Ah, venga, hombre, anda, peínate. Bro, ya va dos eliminaciones, y con esta ya voy a cerrar, de personas que no han perdido precisamente por ser peor que su rival. Hay más, a ver qué hay por ahí. Pero aquí viene una que a ti en concreto te va a gustar mucho. Esto... es una eliminación de alguien del público también. Estaba ocurriendo un evento, un show de freestyle, cuando de repente... mira que me suena, mira que me... mira. Imagen y que hablen solas. Sois unos cabrones, sois unos cabrones. ¿Qué es el primer efecto que te dio esa mierda? Toma, dale una cala al... Es que, tío, como sacaba un porro, nos cayó un paquete que flipa, que era la idea principal. Vale, yo fumando que no fumo. Me obligó a fumar escones, ¿sabes? Dándole un tiro a un piti en directo que casi vomito. ¿Qué pasa, a ver? Está fatal. ¿En serio? ¡Qué maricón de mierda, tío! ¡Ojo! ¡Ojo! Lo que ha dicho. ¿Pero qué haces? ¿Por qué te enfadas? Por favor, que alguien le diga algo que la agarra. Si no la agarras, te enfada, relájate. Es un concierto. Yo no soy un maricón, lo estoy haciendo perfecto. Por favor, ¿sabes qué es lo mejor de tener razón? Que me estoy sacando el rabo sin que haya gente de la organización. La verdad que empieza el diluvio. Maricón, podría hacerlo perfecto siendo penurio. Me dejas un segundo, te lo digo, que no soy un diluvio. Que no soy un maricón, que tengo estudios. ¡Ojo, ojo, ojo! Voy a pararlo, voy a pararlo. Lo de no soy maricón, que tengo estudios, ¿vale? Es de un chiste que iba a contar de en plan, no soy maricón, soy gay porque tengo estudios. ¿Ok? Pero sin querer dije, no soy maricón, que tengo estudios. Que quedó, intenté arreglar y quedó más homófobo todavía. ¡Va por ahí! ¡Va por ahí! ¡Va por ahí! ¡Genuque, cabrón! ¡Que me estás poniendo un traje de juicio! No soy maricón, que tengo estudios. No, quería decir eso, soy gay que tengo estudios. ¡Claro! ¡Ah, qué risa! ¡Maldita risa, tío! Pues nos jodieron el evento, ¿eh? No, pero es que yo quiero comentar esto porque es una cosa bastante curiosa. Cuando el público se mete dentro de la batalla y no sale como esperabas, es decir, tú estás improvisando diciendo, sí, bueno, no sé qué, y de repente se sube una señora y se ve claramente en el vídeo que empieza a pegarte. No era una señora, es que es la vida la había tratado muy mal. Estaba muy reventada. Es demencial. Y yo lo que quiero decir al respecto es dejar una pequeña conclusión al respecto sobre esto, y es, ¿deberíamos contar con el público de esta manera dentro de las batallas? ¿O deberíamos volver a las pantallas verdes y rapear cada uno dentro de su casa con cámaras? Podríamos evitar cosas como esta, pero no se nos quedarían momentos tan clásicos y tan épicos como se nos cuela un perro o este señor tiene más años que un gnomo. Os traigo esta perlita de sabiduría. Espero haber arreglado vuestro día si era malo. He hecho que el día sea mejor si ya era bueno. Un besito y os quiero. Muchas gracias, José, como siempre. Joder, no me acordaba de lo del pavo de la palabra culo, ¿eh? Imagínate el Cisco en la habitación del hotel, ¿sabes? El FJ, el Sacro, Force, diciéndome, Endika, ten cuidado, hermano, Endika, ten cuidado, que Cuba está complicado. No vayas a decirte una burrada política de las tuyas, ni empieces a hablar del Che Guevara ni nada, que no sales del país, ¿sabes? Y de repente digo, ah, que no es para tanto. Y me ponen esa batalla y en el vídeo el tío pidiendo perdón por decir culo. Eso fue... Pero bueno, hemos venido aquí
a ver el superblog. El megablog. Que he grabado. De los días. En Viña del Mar. Así que solo puedo deciros. Solo puedo deciros. Que dentro vídeo. Dios, se viene. Viene. ¡Buena, Sergio! ¡What happened! ¡Mira que me caigo! ¡Una que más, hermano! Tengo ganas de decirlo. Conmigo, hazme el coro. ¡Tu madre! Tres. ¡Tu madre es tan gorda! ¿Tu madre es tan, pero tan gorda? Que nunca llegaron a darle un abrazo. Este niño, tiene todo lo que yo quiero. No, no, y no es flow, es pelo. ¡Déjame tocarito, ¡Yeah! El pelo de Éxodo y el de Maritea. ¡Uy, Dios, Dios, yo quiero de esto! ¡Yo quiero de esto! Para Reyes Magos me lo pido. Esto es de lo mejor que hay. ¿Cómo? ¿De lo qué? De lo mejor que hay. Ya, digo yo que sí. ¡Hola! Es adorable estas mujeres, ¿eh? Vuestra caster y vuestra freestyler favorita. No hace tú, no puedo. ¡Ok! ¡Ok! ¡Y seguimos por aquí! ¡Pocho! Tengo, ¡hola, Carmenchu! Tengo una marea alcalina que flipas. Es que marea alcalina se dice cuando estás lleno de comida y te entra sueño. Empezaron a decirlo un montón de países. ¡Buah, tengo una modorra! Otros decían, ¡buah, tengo un mal de tripa! De repente dice de Costa Rica, tengo una marea alcalina. Y digo yo, ¿qué? ¡Marea alcalina! Hay que joderse. Y voy a utilizarla. Y todo estuve toda la semana, cada que comía decía, voy a echarme una siesta que tengo marea alcalina. No, déjame volarte mi país, bro. ¡Vámonos! Johnny. ¡Este Raven! Esto no es racista. Pero se comenta que vives en un pueblo. Sí. Esto lo dije porque estaba hablando el día anterior con él y con Tesla, pues contando de dónde vivían. Y digo, tú eres de un pueblo, ¿no? Claro, allí es súper despectivo decir eso. Decir tú eres de un pueblo es como decirle eres un paleto de mierda. O sea, lo mismo. Y casi empiezan a reír todos en la mesa y el otro, maldito pinche español, ya está faltándonos el respeto desde el primer día. Y casi digo, pero si no os he dicho nada. Luego lo entendí. Y al segundo día le dije, se comenta que eres de un pueblo. Hemos llegado a la zona guay. Ese David guapo. Tú eres el DJ favorito de mi DJ favorito. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, hermanito? Mira, mira, mira. Mira lo que nos espera. Mira. Mira qué guapo. G. Así nos la montamos los putos gallos, joder. Joder, primo. Johnny Beltrán, ludópata. ¡El Street Fighter! Sí. Pero si no habías nacido cuando yo jugaba. ¡Fue brutal! Esa sala era la hostia. Una nevera llena de Red Bull y todos los lujos que puedes tener. ¡What's happened, cachita! ¡Mira qué guapo, mi niño! Mira ¡qué bien me has llevado con cachas estos días! El puto flow que no tiene ninguno, que lo sepáis. En honor a Antonio, bro. ¿Quién es Antonio? Díselo. ¿Quién es Antonio? ¿Quién es Antonio? Pero explica quién es. Tiene ruedas. Tiene ruedas. Tiene ruedas. Es mi amor auténtico. Antonio es este. Antonio siente. Aunque le cambie cada 15 días. Cambio cada 15 días, pero no siente. ¿Por qué cambio cada 15 días a alguien? Por esto. Os quiero presentar a mi mejor amigo. Es Antonio Alcón, ¿vale? Saludadle. ¡Antonio! 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 Todo empezó de antes, ¿vale? Porque me dice, ¿tiene nombre? Digo yo, sí, se llama. Me dice, ¿qué se llama? ¿Tony? Y digo, no, Antonio, que es español. Me dice, ¿apellido? Digo, el Halcón. Me dice, ¿por qué? Digo, Hawk. Me dice, ¿qué marca le patrocina? Y le digo, Casa Pájaros. Beer House. Digo, Antonio, el Halcón para Casa Pájaros. Estoy aquí con el mejor, con la Underground de verdad. Mira, la de tres. Una, dos y tres. ¡Tu madre está! Una, dos y tres. ¡Tu madre es tan gorda! Brutal la cabina que van a tener los gallitos para el tema. Espectacular. Entré a echarme un Isimo de ahí y claro, se oía afuera. Joder, empecé a decir unas salvajadas de follar y de necrofilia y demás. Una locura y está todo el mundo fuera riéndose. Yo pensaba que estaba sonorizada y que no. Y de repente salgo y me dijo, ¿te habrás quedado a gusto, no? Y digo, pues, me dice, si estamos riendo de todos, hijo de puta. Este año está bien montado. Día 2 o día 3, depende de cómo se vea. El Gacir iba con un piquetazo siempre. Sí, perdón, perdona tú, el famoso. Sí, el famoso. Sí. No, no, estoy hablando con la manilla. Mirad qué buenas vistas tenemos por aquí. Aparta Choc, estoy siguiendo la piscina. El manager de Mau es él. Choc, el manager de Mauricio Asesino. ¡Buena! Chiquitín, grandín. Reverse. Va, ojo a la entrada, al sitio. Sí, sí, espectacular, sí. Espectacular. ¿Qué dice, Pocho?
se ve grande, se ve... ¡Hostia puta! ¡Hostia, esto es más grande! Gazir, te queda grande esto, ¿eh? Te queda grande, no, dice... ¡No! Le quedo grande yo, dice Gazir. La verdad que el sitio te hinchaba el pecho, ¿eh? Porque mirar para arriba y era como... ¡Uf! Al ser modo anfiteatro me recordó a Barcelona 2008, pero multiplicado por 20, porque era... ¡Buah! Y luego salir allí el día del evento, ¡puf! Fue espectacular, o sea, me pareció una maldita salvajada del, voy a decir del no, el mejor escenario que he pisado. Es la Quinta Vergara, es el sitio más top de todo Latinoamérica. Y haber podido juradear y freestylear ahí para mí ha sido una locura. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Brutal! Mira qué grande, ¿eh? ¡Brutal! Oye, si me veis bostezar alguna vez, me vais a disculpar, ¿vale? Porque he dormido 4 horas, estoy con jet lag. Y según llega aquí, lo primero que voy a hacer va a ser dormir. Y la persona que hace todo esto posible. Gracias, Johnny. El de rojo es uno de los jefes más importantes de Red Bull, ¿vale? Es Estefan. A la persona que le hace todo bien todo esto. ¡Mau! Que eres el único que no sale en este vlog, hermano. Estoy muy bien. Pero eres tu hermano, quítate la mascarilla, que no te veo. Sonríeme. Sonríeme. Dame amor. ¿Quién es el mejor skater de España? Dani León. Qué cabrón, qué cabrón. Yo he pensado. Porque le había enseñado todos los vídeos míos. Mau ha vivido en primera persona mis lesiones, mis operaciones. Y siempre le enviaba vídeos de skate. Y ahora le he vuelto a enviar en plan, a poco tiempo le envío vídeos, ¿no? Y me decía, hermano, has mejorado mucho. Y le digo, ¿quién es el mejor skate de España? Y dice, Dani León. Digo, seré hijo puta. Se lo envía a Dani León y se estaba partiendo el culo. Me dice, ¿cómo? Me dice, perfecto. Voy a subir un vídeo del actual bicampeón diciendo que dice que soy el mejor de España. Digo, joder, si es que aquí... Aquí arreglo carrera, bueno, arreglo no, la de Dani ya está arriba. Pero mejoro carreras a cambio de joder la mía. Te ruego un segundo. Para la gente. Que tú has salido, Cacha, aparta. Llevo la colonia de Cacha, por cierto, ¿eh? Me he comprado la Carolina Herrera Chuguanchu. Me la he comprado porque estaba todo el día con Cacha y olía. Bajaba en el ascensor y decía, acaba de bajar el niño. Porque olía el ascensor de la hostia. Si tiene 10 veces más líder. Bien, tío. Y rapea 20 veces peor que yo. ¿Están mal? Hermano, escúchame. Dile a toda la gente, dile a toda la gente. Yeah, it works. Sí, Inver votó en todas por mí y la Internacional te lo pasó por mí. Ahí le dije, no, tampoco voté en todas, tampoco te flipes, Jair, ¿eh? Pero sí, el chaval, la verdad que el torneo de plazas lo hizo muy, muy, muy bien, ¿eh? Jair Wong fue una sorpresa. Al que mejor vi general fue a Wolf, que iba con actitud, pero Jair Wong tenía una magia muy guay. Y sí, 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 Luis, la verdad que había muy buen rollo entre Cacha y yo. O sea, me llevo dos amigos grandes en esta internacional. Y te diría Cacha y Clan. Con Clan, al principio estaba hablando mucho, que Clan él y yo nunca hemos tenido... Nunca hemos tenido un trato así muy grande, muy tal, muy no sé qué. Date una vuelta, por favor. Y con Clan tuvimos un día que... Al principio, él y su productor, One T, que fui en función de Road Manager, y nos sentamos a hablarnos, a contarnos la vida, a contarnos cosas, y la verdad que hemos tenido una historia bastante parecida, ¿eh? Y claro, cuando me contaba cosas me decía, joder, Indica, me agrada conocerte, teníamos una imagen muy distinta el uno del otro, y al final cuando te sientas y hablas con alguien y te abres y cuentas las cosas que te preocupan, lo que te molesta, pues ahí es cuando ya decides si te cae bien o no. Pero la verdad que Clan, la gran sorpresa de este evento para mí. Coño. Chavales, os presento a la gordita más sexy, cariñosa. ¡Ah! ¡Mira qué gordaca! ¿Cómo estás? Pues ¿cómo muy estás? Bien, de escucha, escucha. Pero cuando si ha visitado más países sin hacer que yo en toda mi vida, ¿ya? El hijo de Queen Mary es más internacional que yo. Sí, sin haber nacido, ¿eh? Es verdad, que se ha vuelto al mundo. Es verdad, ¿verdad? Es sí, verdad. Sí, además aún nos queda Nueva York, o sea, que imagínate. Hostia puta, aquí sin dar envidia casi. ¿Aquí estamos? Valparaíso. Hemos tenido sesión de fotos para los jueces. Mírale qué guaperas, mírale qué facheros el cabrón. Mírale qué guaperas, el éxodo. ¿Tú crees que eres mi hijo, de verdad?
Claro que sí, tú eres mi padre. Pero soy muy blanco, hermano. Es el padre que siempre quise tener. ¿Quién no quiere tener un Iper de padre? ¿Quién no quiere tener a Iper de padre, vale? Y Cacha se le pregunta y omite la pregunta. ¿Eh? Ya me cambiaste. ¿El qué? ¿A tú también eres mi hijo? ¿Tú quieres no, ser no, mi...? No, no, no. ¿Quieres ser mi hijo, Cacha? Ojo. Pero qué fachero. Ojo, no, ojo a lo que le digo, ¿eh? ¿Quieres ser mi hijo? ¿Tú qué opinas? Demasiado con ser tu esclavo. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres ser mi hijo? Me responde demasiado con ser tu esclavo. qué grande, Cacha. Demasiado con ser tu esclavo. ¿Qué? Demasiado con ser... No tengo más oro, lo que me quieres robar. No cadena, tengo más oro. A ver, ¿qué pone? La cadena... La cadena pone Argentina, no quiero robarlo. Esto es lo que pasa. ¡Pobre Blas! ¡Pobre Blas! ¿Qué pasa cuando como juez eres una mierda? Te ponen a agarrar el foco del otro jurado. Yo, y pensaba que el más fuerte era yo. Ese tenido. La verdad que he estado así toda la semana. O sea, vacilando con toda la gente, chuleando con todos, muchas risas. Ha sido un ambiente espectacular, pero. Yo les decía, el día que falte Inver, me vais a echar de menos. Que le pasen algo a Inver. Joder. No, 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 no. Que le pasen algo a Inver, dice Cacha, qué cabrón. Mira, dame la mochila, te la cuento yo. Blast, tú sabes que a Fox el otro día se juntó con una chica que Manolo, dijo, méteme la mano. Y sí, Raven, constante todo el rato, ¿eh? Eso es en la salida del hotel, ¿eh? Estaba así todos los días. Salías a comprar unos chicles... Fotocall. Fox, ¿tú sabías que Blas conocía a una tía? Estaba agachando y le dijo: joder, hermano. Te amo, hermano. Pasaron hechos reales. Te amo, hermano. Te amo, hermano. Ya estamos, chavales. Llegó el día de. Ese pasillo, ¿vale? Es lo primero que tuvo que pasar el perro de control. El perro de control. Pobre Chucho. Qué de recuerdos, ¿eh? De todos los campeonatos que he pasado. Brutal. A ver. No, no voy donde la rubia. Guarros. Pero... ¿Cómo me gusta el postureo, eh? He de decir que no hay ninguna chica de Red Bull fea, eh. Uf. Dios mío, qué pasada. Ligué. Volví a ligar, pero no puedo contar nada. ¿Sí? ¿No me lo creo? ¿En serio? ¡Vámonos! Okay. Sí, la verdad, Rubén, que estuve con todos los chavales. Muy bien, jurado, muy bien. Con todos muy bien. De la fama de todos los freestylers. Todos. Y no puede faltar. ¡Tum, tum! Illuminati, vuestro fantástico champion. Evento. Pollete pone follaste. Ja, 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 ja. El mejor. Ojo, que son la rueda de prensa. Es la puta rueda de prensa. Y vuelve a aparecer el perro. ¡Vamos! ¡Perro! Detecta campeones. Huele bien. Huele muy bien, Cacha, ¿eh? No puedo reemplazarlo. No me pidas eso. A ver si hay empatía. ¡Tu madre tan gorda! Esto como si no lo hubiéramos repetido. ¡Levantad esos trofeos, hijos de puta! A mí lo que me parece increíble es que dos viejas glorias lleguen a la final, demostrando que por ser de la vieja oleada no están acabados. Eso fue espectacular, ¿no? Lo que simbolizó... O sea, fue increíble porque pensad que una semifinal es que fue Skone Gazir y la otra fue Raptor Asesino, ¿no? Que es como los viejos contra los nuevos y de momento... Siguen mandando los viejos. Ojito. Sé que os encanta que os hable, que os cuente cositas, pero hay una cara más bonita, mucho más bonita que la mía, que os va a contar cosas. Mírala cómo sonríe. He dicho que hay una cara más bonita que la mía y ya se ha puesto rojita. Os voy a pasar a mi querida amiga, por favor. Guapísima. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tía? Hombre, todo bien. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú que vienes de Chile? Estoy feliz. Muy hombre. Bien. Muy bien, muy bien. Me he pegado una semana, se me ha puesto cara de ceviche y todo. Muy bien, espectacular, tía. Ha sido increíble. Me lo he pasado como un niño. ¿Cómo lo habéis visto online? Hombre, fue increíble. Yo creo que fue una Red Bull de las mejores que se han visto en los últimos años, en nivel en general.
de todos los competidores, era muy bueno, había grandes nombres. Sí, sí, y bueno, sí. Mi parte favorita, momento perro, que te he visto que estabas comentándolo. Sí, 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 sí. Es que te juro, tía, Cristina, yo estaba allí, ¿vale? Y es que lo primero que pensé, digo, pero la ronda de objetos no era ahora. Es que no es broma. Lo pensé y digo, vale, esto es Red Bull fijo, que han metido un chucho para ver la capacidad espontánea de freestyle. Que sí, que lo que digo, que luego sueltan a 15 gallinas o algo. Que hubiera... Claro, dijeron. No, yo lo pensé y de repente digo, pues va a ser que no. Cuando veo que el perro sigue, se sube donde los competidores, se queda ahí y digo... Y en mi cabeza dijeron, aquí está Gazir, que coge un objeto y la flipa, a ver si con este estímulo también puede improvisar. Tú sabes que el perro era igual que el de Gazir, ¿no? Sí, lo vi que lo pusieron por Twitter. No, es que Gazir pensaba que era su perro. En la rueda de prensa lo dijo. Gazir se quedó así y dijo, me están jodiendo. Gazir se quedó. Así lo más recordado de esta Inter no es que Mau es mi campeón, es que un perro subía al escenario, ¿sabes? Pero bueno, muy heavy. Escúchame, ¿sabes? Te voy a dar tu tiempo y te voy a cortar cuando llegue a cero. No, no estoy preparada para que me cortes. No, te voy a dar un minuto, no estás preparada para que me cortes. Pero si me lo has bajado todavía más. Te lo he bajado. Es que te odio. Nos estamos conociendo, voy a cortar antes de tiempo. Un minuto, tienes un minuto para contarnos las noticias express. Estoy preparada. ¿Seguro? Cuando llega, cuando llega 3 segundos te voy a decir a chuparla. Así, hasta el siguiente programa. No. Venga, te voy a decir hasta otro día, chulit. ¿Prefieres eso? O venga, hasta otro día, bebé. Hasta otro día, venga, nos quedamos con eso. ¿Me pones el contador? Venga, un poquito. Bien. Mira, bueno. ¡Bueno! Subiéndote. Lo tenemos. Cristina. Estoy preparada. ¿Sí? Pues... Estoy muy preparada. ¡Dámelo! ¡Va! ¡Tiempo! Asesino se ha convertido en el primer bicampeón internacional en la historia de Red Bull. En su segunda casa, Chile, porque él lo dijo que era su segunda casa, entonces nosotros no lo creemos. Venció a Scon en la final, que se queda por segunda vez a las puertas, porque el año pasado ya lo hizo esto otra vez. Además, Gazir se ha quedado tercero, lo que significa que el año que viene en la Inter los españoles vamos a tener tres participantes. Por cierto, la del año que viene se va a celebrar en México, algo también bastante interesante. Luego, otro bicampeón del fin de semana ha sido Chuti en supremacía, ganando a Necros en la final y, bueno, su primer campeonato fue en 2018. Lo hace en la misma semana que pierde el primer invicto, ya 2 años invicto, no tiene sentido. Esta persona es una persona que no tiene sentido. Y lo ha hecho en The Fucking King contra Mecha, que además fue el campeón del día. Luego, se confirma el heredero, la dinastía del freestyle. ¿A ti te han llamado para esto? Esto es un documental así, para hablar del futuro del freestyle, de la historia, y tú, bueno, como figura importante... Pepe Grillo anuncia oficialmente su retiro. Es de las argentinas, se disputará el 29 de diciembre. Y Duki ha confirmado que quiere volver a las batallas. Y Pablo le ha dicho que bueno, que hable. ¡Adiós, bebé! Oye. ¡Adiós! Mírala qué carita tiene. Yo la tengo por aquí con una carita. Espera, no te vayas, que no te vayas. Lo del heredero, yo sé lo que es. Vais a flipar. ¿Eso que estáis poniendo ahí? Me gusta. A mí también me parece un formato raro. Me pareció un formato raro, incluso en las primeras rondas, los minutos, ¿no? Minutos y no palabras, no objetos, menos 4x4. Una final de Red Bull me hubiera gustado verla con un 4x4. O sea, faltó. Me faltaron, eso de los minutos libres me sobraron. Que yo creo que es donde más se desinflaron todos, ¿no? En los minutos libres ya la gente se está acostumbrando a otro tipo de formatos. Y yo creo que Red Bull quiso dar un paso a... No un paso atrás... tal y como se entiende en el sentido de la frase, sino un paso hacia el formato de la historia del freestyle, que siempre ha sido clásico en Red Bull, de minuto, minuto, minuto. Yo quiero entenderlo de esta manera, aunque bueno, con los tiempos en los que estamos pasando, creo que debería centrarse más en palabras, objetos y 4x4 para que se vea ahí el toma y daca, ese tiki-taka que tanto nos gusta a los amantes del freestyle. Dicho esto, vamos a ver la final. Ahora que he visto el cinturón, ¿sabéis que yo soy el único campeón sin cinturón, no? Ya no. Red Bull me va a hacer uno. ¡Sí! Habré con la madre superiora de Red Bull.
Y dije, oye, soy el único campeón de Red Bull que tiene trofeo, que no tiene cinturón. Por favor. No tengo cinturón, tío. Digo, lo que simboliza eso. No terminé la frase y me dice, no te preocupes, Endika. Te hacemos uno. En enero te llega a casa. Y mi respuesta fue. Y no puede ser para Navidades. Mira, los jueces, qué guapos, ¿eh? Vamos. Acá están los objetos. Por favor. Como decían por ahí, silencio. Vamos a partir con el a capela. Cuando quieras, asesino, acá están tus objetos. Muy bien. Ok. Vale. Ok. Hermano, hoy me siento lleno como de un rico su cuenta de banco. Estoy maltratando al español mientras digo la verdad. Estoy siendo franco. Muy buena, ¿eh? No me gusta el racismo, pero ahora me la banco. Porque yo soy orgullo moreno y le estoy tirando al blanco. Okay. Mira las cuatro barras, ¿eh? Las cuatro barras. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Pam, ta, ta, ta. Pam. Perfectas. Las cuatro barras de Mau han sido perfectas. No ha habido relleno, ha sido todo espectacular. Okay. Vamos a ver qué hay por aquí. Chemi se aceleró un poco. Mira. Por esto que voy a decir, espero que nadie se enfade conmigo, que freestyle, y está muy bien. A eso te tengo que responder, como en el ping-pong lanzándolo otra vez, porque aunque tú seas franco, mientes como Pino. ¿Qué? Son cuatro, ¿no? He hecho las cuatro, dijo, ¿no? Sí, sí, lo he hecho, lo he hecho. ¿Qué pasa? Que lo hizo tan rápido, ¿no? En una capela es verdad que el temple de Mau le dio los puntos ahí, de... Pam, pam, pam. De relajarse. O sea, de relajarse y hacerlo, y que se entienda. Creo que este modelo de batalla en la que lo haces a capela, tienes que todo hacerlo tranquilo, porque si no, se pierde esa fuerza. Una duda, Endika. A mí tanto formato un minuto libre me parece que fomenta más la preparación de rimas por parte de los competidores que el freestyle y la improvisación pura. ¿Tú qué crees? Personalmente, yo quitaría los minutos libres. Por lo que acabas de decir. Creo que... el poner objetos, temáticas, noticias o mil formatos... Al final hay mil formatos para hacer freestyle y que fomentan mucho más el que se vea que es improvisado al momento. Yo creo que debería ser así. ¿Qué pasa? Que el espectáculo grande muchas veces está en los minutos libres, ¿no? En FBS, por ejemplo... ¡Ese burza! En FBS, por ejemplo, los minutos libres se ven bastadas. Se ven bastadas, pero... A ver, no os voy a decir que sean preparados... Que no soy nadie para criticar el trabajo del resto. Pero coño. Sí, quizás hay cierto nivel de premeditación o de estudio de que te toque a alguien. Porque, a ver, si somos honestos, si te dicen el nombre contra quien compites la semana que viene y sabes que tienes un minuto libre contra él, pues es como... No lo sé. Yo, Bernimel, yo lo quitaría. Lo quitaría o lo reduciría. O pondría el minuto... Pero pondría el colega de Rosón, ese Raven. ¿Quién es el colega de Rosón? Bernie Mel es nuestro Bernie, ¿no? Ese Bernie. Yo pondría eso, pondría un minuto, pero con una pequeña temática en la que la puedes utilizar, o con alguna palabra, o con más cosas. Claro, al final, cuando ponen temáticas y demás, a ver, el 4x4 suele ser libre, pero tú puedes meter en plan un minuto... que es libre con una temática. Porque si pones una temática, estás haciendo un 8x8, como es el FMS. Tú puedes el minuto ese llenarlo de alguna manera, con conceptos y cosas, para que se vea que ya empezamos con el tienes que entrenar, Inver. Ya empezamos. ¿Por qué siempre sale Rosón en todo? Me persigue, macho. Eso, yo lo cambiaría, sinceramente lo cambiaría. Y al minuto le añadiría una temática. Que luego tiene que seguir el otro freestyler contestando. O sea, creo... que no cuesta nada decir, en este minuto voy a meter esto. O meter una mano en un papel y que salga un dibujo, salga una palabra. Sería mucho más nutritivo para el freestyler y más transparente para los que vivimos el free. Es de cuatro.
hay que tener una forma segura. Yo estoy por debajo, pero luego vuelvo a mi altura. Muy buena, Mau, ¿eh? Que me hables de Pinochet cuando sacaste a alguien porque te aventó basura, se me hace ironía, pues estás apoyando a la dictadura. Oye. O sea que yo estoy apoyando a la dictadura cuando saco a alguien que no para de faltar. Rapal Guerra me dice que para mí se pierde la esencia de batalla porque al final se juega más con la temática que con el rival. No, yo no lo creo así, Rapal Rival. Yo creo que tú puedes jugar con el rival igualmente, solo que te añaden una temática y si eres un buen freestyler puedes ir a por tu rival utilizando esa temática. A lo que le estás dando un añadido y que se vea que improvisas, ¿no? No se pierde la esencia, se mejora la esencia que tenemos, que es el freestyle libre, pero demuéstrame que improvisas, ¿sabes? Rubén, ya sé que Rubén lo dice, que tampoco los quitaría. Yo los quitaría o los mejoraría. Lo haría de otra manera, chavales. Es mi humilde opinión, ¿eh? Pues cuando te tiraron botellas en Perú, ¿no te pareció tan mal? Oye, pero sigo. Mira, bro, yo saco esto y no porque yo esté en forma, sino que si te golpeo en la espalda lo convierto en Mortal Kombat. Yo la agarro y parezco un samurái. Tu disco se va y no vuelve. Es como un freestyle. Oh. Yo siempre aguanto la presión porque esta es my life. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que cuando a mí me aventaron botellas, yo le regresé punchline. Okay. Yo sí que les puedo hacer lo mismo, porque siempre estoy al mando. ¿Lo veis? Tú con eso haces y no eres un samurái, eres la puta de Christian Grey. Por cierto, yo también voy a tirar tu disco de mierda que no me motiva y te estoy haciendo tanta sangre que va a necesitar estas gafas los de la primera fila. Se me hace raro verme ahí, tan serio, ¿sabes? Parezco el Golden pidiendo comida. Ponte gafas, hermano. En esta ocasión, la gente hasta se quita el sombrero con mi improvisación. Buenísima. Estás Real dando facts. Una mala actuación. Te lo regreso para atrás. Él es un mal actor y en Chile nadie quiere al cast. Oh, encuesta lanzada. ¿Qué habríais votado vosotros? Cuando termine la batalla lo hablamos un poquito, ¿vale? Venga, va, déjalo un poquito. Honestamente, no sé qué coño me acaba de decir la verdad, pero le tengo que contestar. Tú también te fuiste de dinero por la FMS y eres como un tipo que odia la Fanta, adicto al cash. Esa es una locura. Es una locura, ¿eh? Como la gente que odia a la Fanta, adicto al caso. Pero si quieres puedo hacer lo mismo que me ha dicho este loco, mi pana. Esto es un gorro de piscina y el otro era el de Michael Jackson porque tiro a mi niño por la ventana. Ya, sí, ruido, familia. ¡Madre mía! Bueno, páramelo, la encuesta, a ver, ¿cómo ha quedado la encuesta? ¿Pero cuánto han votado? ¿45 asesino? ¿13 escone, no? A ver si la habéis quitado. Y el resto réplica. Para mí era muy clara de asesino, ¿eh? Yo lo vi claro de Mau. Yo, bueno, para mí, para el resto de jueces, 36% de réplica. ¿En serio? Enfermos. Por eso no sois jueces. Y yo sí. Me he venido con el pecho hinchado de esta Inter. A mí me pareció. Bueno, a todos nos pareció clara de Mau. Scone se nos desinfló un poquito.
Por aquí va, guay, va. Por aquí va por encima Mau. Esta primera ronda yo se la doy a Mau. Con el segundo round arrancas tú, Scone. Y ahora minutos. 60 negro. Segundos por MC. G. J-Beat. Libre. Lo tienes. Prana Capital, buena frase. Yeah. Oh, 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 te entran ganas de tirar un tiro hasta mí, cabrones. Yeah. Oh. Ya. Pero yo soy el conejo, un mago dentro de otro. Ven, toquilla, ven, chiquilla. Te doy la paliza de las improvisaciones. Los dos llevamos muchos años en competiciones. LOL, batalla de creadores. Para muy ti, buena, ¿eh? Por quien lo dice como si que tú eres un mongolo. Pero yo hoy ya lo gano todo. Y me vuelvo a sustituir mi nariz por el toro. O sea, fue mucho muy guay, ¿eh? Me sudan la polla lo que diga la improvisación. Que dicen que estoy haciendo así, en serio, por cierto. Calienta, sale, sale, si te caliento. Yo contesto al muy buena, ¿eh? Bro, no va el tiempo. Sabéis lo que está pasando, que no me hace daño. A mí no me para la batalla ni el doctor este año. Última. Barras todo el rato. Barras todo el rato. Para ti, novato. Novato. Escucha, primo, no vuelvo a perder con un mexicano, porque ya me sé el camino. Bamba, cuando llego ya se pierde la calma. Vamos arriba que yo levanto las palmas. Mirad la diferencia de energías. Semi lo ha hecho muy bien, tal, pero entraba y empieza pa pa pa. Ya solo eso es como ya me estoy poniendo por encima de ti solo en la manera en la que te estoy diciendo las cosas. Estamos en una final del mundo, ¿eh? A Chemi se le fue la energía. Se le fue mucho la energía y Mau lo aprovechó. Hoy voy a dar más. Hablas del Doctor Strange. Yeah. Te voy a sacar el alma. Por eso yo vengo tranquilo. Me voy de FMS y luego vuelvo al tiro. Me voy y vuelvo. Por eso quieren asesino. Porque a Chile hoy les traje el cuarto retiro. Brutal. Brutal, ¿eh? Sigo, yo sigo. Pensé que era 4x4, mira a mi amigo. Pero sabes que en el ritmo, puto mao, ¿eh? Para pelear en la calle, hola, White. Me estás metiendo con Kimbo. O sea, con Kimbo Slice, cuando llego yo siempre suelto mi... Esa fue una burrada, ¿eh? Con Kimbo es una zona allí. El hueco, parón, tal, parece que se haya trabado, pero no, está brutal. Slice, él se cree la bomba nuclear. Eso no está desde el país del estallido social. ¡Va, qué fiesta! ¿Cómo va? ¿Eso te molesta? ¿Sabes cómo es de la pista? El Scone siempre sale con discurso chantajista. ¡Tiempo! ¡Ey, gente! ¿Nos van a apoyar? Se me acabó el tiempo. Ya gané igual. ¡Oh! Y aquí lo que se vivió también... Esta final hace 6 años hubiera sido muy distinta. Porque se hubieran matado. Venían de estar un mes grabando unas cosas, lo del heredero. Son muy amigos. Estaban cansados, estaban muy cansados y eso se notó, eso se notó. Igualmente gran nivel, os digo yo. A mí me pones ahora mismo en una final y me pones un minuto libre y me jodes. Y me jodes, ¿eh? Porque terminas de una competición que es una final mundial y un minuto entero, uff. Uff, arrancar me hubiera partido. Estamos listos para la tercera ronda, entonces. Tercera ronda. Faltaban 4x4, listísimos. Otro minuto. Mismo, chicos, sí. Para que no se pierdan. Asesino, un minuto. Un minuto libre. Venga. ¡Oh! 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 ¡Gor! ¡He dicho Bars! ¡3, 2, 1! El Scone no entiende nada de lo que pasa. No sabe que en Chile es mi segunda casa. Por el O'Higgins hice amenazas antes de llenar en el Capulicán la plaza. ¿Entendiste? Eso es lo que va. Tú no sabes lo que pasa por acá. Yo soy latino, tú eres español, por Dios. Es como comparar a Porta con portavoz. De 2 en 2 se van y los ven. Fresh es lo que hago, estilo inigualado. Ahora dirás que localistas he tirado. Esto es freestyle y soy local en todos lados. Muy buena Mau, ¿eh? Mi campeonato yo me llevo el primero. Y en el extranjero. Y el año que viene agárrense los huevos que vengo por...
por el tercero. Esto no pasa, por eso es que ya es un cambio de planes. Comediante, no me hagas los alemanes. Comediante, fracasa en el Viña, eso es Meru. Réplica de Scone. Vamos a responder, que de esto iba, ¿no? 3, 2, 1. La primera le respondo delante de los chavales con orgullo, porque eres un capullo. Has dicho millones de rimas de Chile, capullo. Kaiser, despierta, ese cuerpo no es el tuyo. En la primera es un avance, sabe, tuyo sobre las instrumentales. Algo que ha hecho Semi que no me gusta. Ha hecho, no sé qué, no es tuyo. Capullo. Capullo y mete la otra. Eso. El punchline final ha sido muy bueno. Estás en una final del mundo. Tienes cuatro palabras para rimar. Joder, aunque sea huyo, la tercera y la cuarta, que no sea la misma. Que no sea la misma. ¿Vais con... ¿Me seguís? ¿Me seguís con lo que, o sea, a lo que voy? Vale, el punchline fue brutal. De Kaiser, ese cuerpo no es tuyo. Pero es que a mí esto... Uf, esta, la segunda y la tercera me chocaron mucho al oído, tío. Dale, yo soy el porta, chavales. Porque hoy demostramos que no es cuestión de edades. Humillándote todo el rato, hijo de perra. Comienzo para la guerra. Claro, no me gana ni en las aulas. Yo soy Kimbo. Se me da bien la calle, no la jaula. ¡Oh! Otra vez, joder, Spring. Mira, te voy a partir. Esto es como un corte de la UFC, manín. Vas a sudar mucho para llegar hasta mí. Una tras otra. Sin ser localista, compadre. Él es localista en todas partes. El mundo es mío. Tendría que jugar en Marte. Está muy bien. Está muy bien. Está muy guay. Brutal. A ver, brutal Chemi. Pero... eso que os he dicho, a mí me ha chocado un poco. Aparte, estamos en una final mundial, ¿vale? Y quizás yo lo hubiera, enfocado en meter dos respuestores. Dos de los que haces ¡bumba! Porque si Chemi, en su minuto de respuesta, le mete una respuesta al principio, otra a medio, otra al final, de las respuestas de las que te paras la puta batalla, dignas de final mundial, se saca una réplica de la manga. ¿Qué pasa? Que Mau arrancó. Arrancó Scone. Mau contestó, Mau siguió y Mau hizo dos minutos bastante guays. Los objetos, Mau estuvo por encima. Supo jugar mejor, Chemi se fue muy acelerado. Se enfrió un poco. Para mí, votación, mi votación fue Mauricio, fue asesino, igual que los otros cuatro jueces. Y creo que es un justo campeón, ¿no? Si alguno tiene alguna duda o tiene algo que me quiera preguntar, que aproveche. Entiendo, profesor. Bueno, tan solo... A ver, yo doy una perspectiva. Mi manera de contar los hechos no es ni la buena ni la mala. Es la que yo he vivido personalmente, ¿no? A lo largo de todos los años, y puede que no sea la que otros apoyen. Lo cual no significa que tenga que ser la correcta, ¿sabes? Se lo ha ganado una persona que ha hecho mucho por el freestyle. Una persona de la que estoy orgulloso de poder decir que soy su amigo. Una persona de la que he aprendido. Una persona con la que me he enfrentado varias veces. Una persona con la que he compartido casa. Una persona con la que he estado de gira. Y una persona a la que quiero mucho. Así que desde aquí, Mau, hermano, o sea, gracias por lo que has hecho por el freestyle. Eres un grande. Sé de la etapa que tú venías, sé que has tenido un montón de problemas, que la vida no te la ha dado fácil estos últimos años, tío, y tú has cogido el as de la vuelta a la tortilla con una mano y lo has llevado a tu terreno. Eres un luchador, eres un genio, te queremos muchísimo, te veremos pronto en 3-2-1. Y anunciaros que el jueves que viene tenemos a Angie Corine. Tenemos a mi hermana pequeña en el programa, a Angie Corine. La tenemos aquí. Me pregunta que si me he distanciado de Chemi. No me he distanciado de nadie, son todos mis amigos. Angie Corine, el jueves que viene en 3, 2, 1. Así que, chicos, nos vemos el jueves y se viene una entrevista divertida. I love you.